Hola, estamos para compartir Sí, y Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con Leo Mazzucchelli. Lo conocimos como Plumilla Blanca. Leo, ¿cómo te presentás y decinos si seguís siendo Leo Plumilla Blanca? Hola, ¿cómo están, chicas? Hola. Honor estar acá, súper contento, hacía mucho que no las veía. Leo Mazzucchelli, pertenezco a un comando que tiene que ver con Pluma Blanca, más que Plumilla Blanca, que no sé, en ese momento fue como medio Plumilla Blanca. Pero también tengo otras formas de reconocerme, tanto como Maestro Melquisedec, también como Pluma Blanca dentro de los comandos, como también dentro de un grupo de comandos más chamánicos, estelares, donde, bueno, desde ahí me bajan un poco también bastante información. Pero me gusta decirme Leo Mazzucchelli porque también tanto tengo otros nombres también o otras formas de reconocerme por frecuencias en las cuales estoy en otras dimensiones o en otros espacios de conciencia. Pero ahora, acá, Leo Mazzucchelli, con toda su conciencia integrada lo más que se puede en esta dimensión de plano. Así que bueno, Leo, eso. la música y los sonidos como sanación, ¿cómo es que nos llegan? ¿Cómo es que se meten en nuestra materia para hacer estas sanaciones chamánicas? Bien. Todo es frecuencia. Nosotros estamos conectados con un nivel de frecuencia. Cada uno de nosotros, y nosotras en general, somos una frecuencia, ¿sí? La realidad donde nos estamos relacionando es frecuencia, ¿sí? El universo es frecuencia y conciencia. Entonces, los sonidos trabajan desde ese lugar, desde un lugar de frecuencia, de distintos niveles de frecuencia para entrar en nosotros a armonizar o balancear las frecuencias que están en distorsión. O sea, si yo trabajo con instrumentos como gongs o pilas o tambores o didgeridoos o hand drums o cantos o de armónico, energías canalizadas en ese momento a través del sonido, voy a estar trabajando con las frecuencias que en un caso individual la persona necesita y tiene un órgano o algún espacio en distorsión, o en casos grupales, la frecuencia que el grupo necesita para subir a un espacio de conciencia más alto. O sea, estamos en un momento donde necesitamos cada vez más buscar recursos y elementos que nos lleven a un espacio de frecuencia más alta y de conciencia más alta. Para eso estamos los que estamos hace tiempo y los que empiezan en este momento acompañando a las personas, ¿no? Porque como la Matrix y todos los controladores y todo lo que hay ahí dando vuelta están tirando las frecuencias hacia abajo, necesitamos de elementos que nos lleven la frecuencia hacia arriba. Para mí, tanto el sonido como el Merkaba y como las herramientas que me van pasando en los tiempos donde estamos, ayudan a llevar una frecuencia más alta a las personas y me han dado herramientas o llaves para abrir espacios de conciencia más altos. Entonces, bueno, se abre eso y las personas pueden conectar la frecuencia, ¿no? Con el sonido, con la música, con los instrumentos, con la voz, con la meditación, con lo que esté a mi alcance en ese momento, ¿sí? Leo, en este momento de la evolución, nosotros te conocimos por el 2020, 2021, donde empezamos a ver que iba por un lado distinto al que veníamos experimentando esta realidad aquí en la Tierra. 2024, ¿por dónde estás? ¿Cómo integrás todo este recorrido que hemos hecho y cómo comprendés tu estadía en este cuerpo físico en este momento planetario? Interesante. Bueno, estamos entrando dentro de
Si lo vemos astrológicamente, Plutón en Acuario y muchísimas otras cosas que están sucediendo a nivel planetario que nos van a llevar sí o sí a tener que actualizarnos todo el tiempo. O sea, es una actualización, como actualizas tu laptop, actualizamos nosotros nuestra conciencia, porque las frecuencias que entran, no solo las frecuencias que entran, pues las frecuencias que entraron siempre, ¿sí? O sea, el sol siempre estuvo enviando niveles de frecuencia altos, el domo la frena, ¿sí? Pero al estar compartiendo cada vez más información y al despertarse cada vez más conciencias, bueno, vamos recibiendo, pudiendo integrar más esas energías que están entrando. Entonces, para mí hoy, uno va cambiando todo el tiempo. Entonces, en ese cambio, bueno, necesitamos actualizar la información, actualizar las herramientas, actualizar todo lo que, bueno, hay un momento, en este momento hay mucha información y mucha desinformación. Y lo necesitamos en este momento como, bueno, afinar más la intuición, afinar más nuestra percepción de limpiar muchos programas, o sea, sacarnos muchas cosas de encima que nos estén como nublando la visión y prepararnos para seguir transformando, porque esto acá no hay, nada que haya terminado, hay una transformación y se vienen transformaciones y se vienen cosas que también están, porque también es un momento donde se nos van a dar un montón de herramientas para cambiar esta realidad, ¿sí? Para cambiarla más profundamente, tanto a nivel político, económico, social, cultural, físico, y bueno. Entonces, también tenemos que estar listos y preparados para hacernos cargo de eso, ¿no? Porque, ah, bueno, si no, ¿qué hacemos? Entonces, yo me siento, el Merkaba no es el mismo del 2020, ni el 2021, ni el 2022, ni el 2023, ¿sí? Porque las personas que en estos últimos 2 años, no sé, han pasado 500, 600, 700 personas a tomar Merkaba. Y todas las meditaciones son distintas, todos los talleres son distintos, el sonido lo mismo, o sea, se actualiza. Se actualiza Utiliza el sonido, se actualiza mi energía, se actualizan los hilos, se suman, se actualiza todo el tiempo, ¿no? sí. Eso. Leo, esta herramienta como el Merkaba, 20, modelo 2024, ¿qué es la gran diferencia que estás sintiendo vos con respecto a todo este recorrido que venías haciendo con esta misma herramienta? ¿En dónde radica esa diferencia? Radica en que también hay elementos, o sea, las geometrías van cambiando, las conexiones que voy haciendo van cambiando también, porque bueno, abrimos un espacio de espacio, ¿no? Tenemos una llave. Se abre el espacio, la conexión con nuevo, nuestra conciencia superior, con comandos, con seres que están ahí, ¿no? En otros espacios. Y nos van bajando actualizaciones porque también la expansión de conciencia, ¿sí? O sea, nosotros expandimos nuestra conciencia. Al expandir nuestra conciencia, expandimos nuestra parte cognitiva también. Si nosotros no expandimos nuestra parte cognitiva, es muy difícil que expandamos la conciencia. Nos vamos a quedar en un lugar. Necesitamos generar nuevas sinapsis, necesitamos entrar en un espacio de mayor claridad y de mayor información, de poder captar mejor la información, y va cambiando esa información. O sea, antes pensábamos o sentíamos o teníamos una información con respecto al espacio-tiempo, hoy tenemos otra, con respecto a las geometrías, con re respecto a las dimensiones, con respecto a dónde estamos, ¿no? Entonces, se actualiza eso, baja una nueva información y las personas que va, ya ponele
de las personas que vienen tomando Merkaba en los últimos 2 o 3 años. Hay gente que lo ha hecho 4 veces, Sí. 5 veces. ¿Por qué? Porque nunca es igual, porque vuelven, se van dando cuenta de que se actualiza la información, que hay nuevas conexiones, ¿sí? Y a la vez, bueno, yo dejo abierto un canal en Telegram para que cada 15 o 20 días abro de manera a la gente que hizo Merkaba, porque también quizás se actualiza algo en ese momento o porque tengo ganas de compartir algo que me baja en ese último tiempo. Y la gente se va sumando, ¿no? O sea, yo vengo ahora de India, España, Francia, todo Sudamérica, de viajar por todos esos lugares, reencontrarme también con fractales míos, con energías mías, y poder también compartir en cada lugar que voy esas frecuencias y esas herramientas. Entonces, todo el tiempo entra, no me puedo quedar quieto, quieto. Tengo que seguir de acá. Hablas de esta búsqueda tuya de distintos lugares, hablas de lugares también de poder, profundizando en quién sos. ¿Qué vinimos a hacer a esta tierra, a este cuerpo, en esta cosmovisión que vas teniendo? ¿Para qué estamos en esta experiencia humana? Para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para recordar, o sea, si estamos en un desafío, estamos en un lugar que es bastante, digamos que del juego es el más difícil, porque hay montones de desafíos acá, como espíritu, como seres, conciencia, digamos, conciencias divinas, como cada uno quiera llamar. Estar en este lugar donde estamos, ¿sí? En esta tierra, en Gaia, en la Pachamama, en el Domo, en la Matrix, como cada uno quiera decirle, nos implica un aprendizaje increíble como conciencias, ¿sí? Hay muchos seres de Pléyades, Taygeta o de otros lugares, ¿sí? Que vienen a la Tierra, quizás seres que llevan adelante el planeta, ¿no? Que vienen a la Tierra de manera silenciosa para aprender lo que es estar dentro de este cuerpo biológico, sintiendo todo lo que se siente, porque es un cuerpo, no es un cuerpo que no tiene emociones, es un cuerpo bastante complejo, ¿sí? Biológicamente, a nivel emocional, y eso nos lleva a tener que manejar y a integrar un montón de información. Entonces estamos como espíritus, como seres, aprendiendo muchísimo, que después lo pondremos en práctica en otros lugares, en otros domos, en otras planetas, en donde cada uno quiera ponerle lo que sienta o como le vibre, ¿no? Pero para mí es un aprendizaje increíble y el desafío es subir tanto nuestro nivel de frecuencia que bueno, que ya nos quede chico el lugar. O sea, que nos podamos manejar con total libertad, con total conciencia, impecabilidad, movimiento, que digamos, bueno, listo, ya está. Okay. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde seguimos? ¿Cómo ¿Qué sigue? seguimos? Bueno, Leo, eso es lo que. ¿en qué consiste el Merkabah? El Merkabah es un vehículo holográfico, ¿sí? Creado alrededor de nuestro campo, de nuestros cuerpos, ¿no? Mental, emocional, físico, astral, ¿sí? Lo que creamos a través de nuestra intención y de nuestra conexión con nuestro espacio sagrado en el corazón, con la glándula pineal, con un montón de otras
herramientas que se dan es una geometría, ¿sí? Que nos ayuda a movernos. Primero va a limpiar, holográficamente va a limpiar hasta lo ínfimo que tenemos atascados en nosotros. Entonces se abren muchísimas puertas nuevas, ¿eh? Sacamos cosas que están atascadas. Las personas llegan y dicen, bueno, ¿qué hago con? Voy a pegar un viaje increíble, voy a hacer esto. No, al principio tenemos que sacarnos cosas. Entonces, al crear una geometría sagrada, circular, esférica o combinaciones de geometrías o capas alrededor de nosotros, lo que creamos es un campo de fuerza mucho más poderoso, ¿sí? Y empieza a limpiar. Al empezar a limpiar, podemos empezar a conectar con nuestros guías, con nuestras jerarquías, hermanos mayores, nuestra familia estelar, nuestra conciencia superior o yo superior. Entonces se abre muchísimo el canal, las personas empiezan a limpiar y a conectar pineal con corazón. Entramos al espacio sagrado del corazón, que también es un espacio donde necesitamos entrar para conectarnos con nuestra esencia. Y hacemos más expandidas que nos van a ayudar a poder tener una mejor un mejor camino. Leo, no sé si escuchas, se está ¿No? A cortando. limpiar contratos, a veces. Leo, se está cortando bastante seguido, así que si querés cortamos acá y volvemos cuando tengas mejor conexión, nos volvemos a comunicar para seguir profundizando en esto, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto volvernos a encontrar y continuaremos. Dale, dale. Sí, disculpen, pero justo tuve que venir. Si no, nos vemos el lunes que tengo Wi-Fi, ¿sí? Gracias, Sí, gracias. disculpen. No. Besos, Corazones. bendiciones para todos. Dale. Gracias. Gracias.